La prueba era de la tercera. Eso. A lo mejor no tienen aprobado la primera. Pero como esto es libre escolaridad, hay veces que uno adelanta materias, ¿no? Sí. Pasó lo siguiente. Pues empezaron por el internet y por varios días de informática a atacarnos fuertemente, que éramos unos ladrones, que éramos sicarios. ¿Ustedes lo que es sicario? Asesinos. Sí, nosotros somos asesinos. Asesinos a sueldo. Han dicho cosas muy feas de nosotros. Yo pues estoy acostumbrado a que digan cosas horrorosas. No de ahora, desde hace tiempo. No es que me gusten, pero bueno, uno poco a poco se va acostumbrando, como que hace una callosidad a ese tipo de cosas. Y también viendo los que han hecho lo mismo en el pasado y que no han llegado a nada, ya a uno como que aprende que no te preocupes, eso va a pasar. Que se dividan, que digan que nos odiamos, que digan que la metafísica se acabó, tampoco es la primera vez que lo han dicho. Eso lo han dicho otras veces. Clara, tú lo has vivido. ¿Y qué ha pasado? No. Nada. Aquí seguimos. Cuando estamos en el fragor de que están hablando por nosotros mal por los medios de comunicación, que están diciendo que el grupo de Caracas se desbarató, que está, pues esto fue hace ni 15 días todo esto, que el grupo de Caracas se volvió pedazos, que aquí se odian, que aquí se guindan a pelear antes de cada clase. ¿Cómo que? Diciendo que la sede central se desapareció, quiere decir que la metafísica se acabó. Por supuesto, yo sabía que todo eso era mentira. Y empiezo, y digo, bueno, y empiezo. Tú sabes que yo les reclamo a ellos, bueno, ¿qué fue? ¿Dónde están ustedes? ¿Te existen o no existen? ¿O son fantasmas? No van a meter la mano, ¿qué van a hacer? Y esa noche, eso fue la semana pasada, me acosté, hermano. Por fin llegó la mañana, no, yo casi no dormí. Busco el libro de los preceptos de oro y empiezo a ver que lo que estaba sucediendo y la decisión que tenía que tomar estaba todo en el libro de los preceptos de oro. Y el libro de los preceptos de oro, la parte que fui a ver, pues, están relacionadas con la tercera iniciación. Y le dije, aunque no haya segunda iniciación, ahí va la tercera. Agarré y empecé a escribir, porque en realidad sentía la energía. Y ahí está el parte del trabajo que quiero presentarles. Y está dedicado a ustedes, los caraqueños. ¿Por qué? Está dedicado al mundo entero, porque me está oyendo todo el mundo. Pero ¿por qué está dedicado a los caraqueños y a una persona especial en Uruguay, Montevideo? Porque aquí tengo yo los discípulos más probados. Porque a ustedes les ha pasado de todo. Más remientos no pueden tener. Más heridas no pueden tener. A más palos no les pueden dar. A ustedes y a Alejandro González aquí en Montevideo. Y entre el grupo de Caracas, la que más palo ha llevado es Lidia de Sosa. Ha llevado más palo que una gata ladrona. Y pero se han permanecido, se han mantenido. Eso tiene una razón. Han pasado las pruebas. Y merecen que yo les dé estas clases. Y por supuesto, como las estamos grabando, van a quedar para los demás. Porque uno no sabe cuándo los demás van a pasar por estas cosas. Ya a medida que vayan viendo el desarrollo de la actividad, se van a ir dando cuenta por qué esto era lo que había que dar. Y por supuesto, son los logros de la tercera iniciación. Foto. Bien. Vamos a hacer esta invocación. Por supuesto, como el libro Los Preceptos de Oro lo analizan Pablo el Veneciano y el maestro Hilarión, por eso la invocación está dedicada a ellos. Por eso puse ahí a Pablo el Veneciano. Esa es la foto de Pablo el Veneciano. Vamos a hacerlo. Yo soy la resurrección y la vida, de la comprensión y puesta en práctica del libro de los preceptos de oro que tuvieron el Mahachohan, Pablo el Veneciano y el maestro Hilarión en mí, para evidenciarlo en mi existencia a plenitud y comunicárselo a todo el que lo desee, logrando ahora la expansión y acción de la llama de la transfiguración en mí y en toda la humanidad. Llama de la transfiguración, llama de la transfiguración, llama de la transfiguración, expándete, 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 expándete en mi ser,
este país y toda la humanidad. Gracias, Padre.